Retomamos la información sobre las elecciones presidenciales en El Salvador. En este momento habla Norman Quijano del partido ARENA. Se están negando a escrutar de cara a toda la comunidad internacional y a un pueblo que lo están defraudando una vez más. Pedimos a los observadores internacionales que se pronuncien sobre un fraude que están construyendo. Le pedimos a la comunidad internacional que también se pronuncie. Y le pedimos al señor fiscal electoral y al fiscal general de la República que actúe de inmediato. No vamos a permitir fraudes al estilo chavista o Maduro en Venezuela. Aquí estamos en El Salvador. Tenemos nuestro propio recuento, donde con claridad se establece que este proceso lo hemos ganado. A todo el pueblo salvadoreño, a la comunidad internacional, a los observadores internacionales y sobre todo a esos compatriotas que nos han confiado esta victoria, les pedimos que estén alertas y despiertos, garantizando que se cumpla con lo que el pueblo ha decidido este día. Ya sabíamos que teníamos un Tribunal Supremo Electoral nada confiable, vendido a la dictadura chavista. Sabíamos que tenían la tabla inclinada en favor del farabundo Martí, que habían comprado a un magistrado, que habían tolerado todo tipo de abusos del que se dice presidente de la República y que es el primer violador de la Constitución y las leyes del país. Estamos decididos a defender esta victoria que la hemos construido entre todos. No nos van a robar esta victoria. Vamos a luchar, si es preciso, con nuestra vida, pero la democracia la vamos a hacer valer. Momento, más de 1.300.000 compatriotas que nos han dado esta victoria están en pie de guerra para defender esta victoria. El país demanda gobernabilidad y no se puede tener gobernabilidad con un Tribunal Supremo comprado y corrupto. Queridos compatriotas, todos a defender esta victoria que nos pertenece. Estamos 100% convencidos que hemos ganado este proceso. ¿Por qué congelan el escrutinio? ¿Por qué congelan el escrutinio? ¿Por qué se niegan a escrutar 235 actas que nos dan la victoria? Saben perfectamente que los hemos derrotado. Compatriotas, Nuestra Fuerza Armada está pendiente
de este fraude que están fraguando. No pueden jugar con la voluntad de un pueblo. No pueden trastocar los cimientos de nuestra democracia. No pueden robarle un triunfo legítimo a mi patria, a ustedes, queridos compatriotas. Muchísimas gracias y a defender esta victoria. Recibimos esta victoria con humildad, con la marcha de arena. Decimos, ¡vamos, presidente! Imágenes en directo desde San Salvador, donde el comando de campaña de Norman Quijano está reunido con sus electores y donde ha entregado un enardecido discurso sobre la situación y el conteo de votos que está pasando El Salvador en este momento. Palabras que destacamos de Quijano, que más de 1.3 millones de votantes que prefirieron su opción, según él, están en pie de guerra para defender esta victoria. Denuncia un fraude que califica al estilo chavista en Venezuela. Asegura tener un recuento de votos donde con claridad, según Norman Quijano, se establece que este proceso ha sido ganado por arena. Habla de 235 actas que según este movimiento opositor les da la victoria. Dice, los hemos derrotado y nuestra Fuerza Armada está pendiente de este fraude que están fraguando. Habla de irregularidades, califica de corruptos a los magistrados y al Tribunal Supremo Electoral. Habla de uno de ellos que, según palabras de este candidato presidencial, estaría favoreciendo a la opción del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Es un momento de complejidad. Y así lo reflejan estas cifras que presentamos a ustedes. Tenemos la reciente actualización con el 98.27% escrutado. Está Salvador Sánchez Serén con el 50.10%, que le significa 1.471.472 votos, contra 49.90% de Norman Quijano. 1.465.450 votos en momentos en que el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador ha decidido posponer para este día lunes el recuento final de los votos en estas elecciones en la segunda vuelta presidencial en El Salvador. Habla Quijano de 235 actas. Que habrían sido congeladas en su escrutinio y en su conteo y que según él le dan la victoria en las elecciones presidenciales en El Salvador.